Bienvenidos una vez más a nuestro canal y hoy sí que es especial porque vamos a ver mi closet a detalle, así que no nos hagamos de esperar y vamos a comenzar de una. Súper emocionada y de regreso, mis amores, porque vamos hoy a ver este closet que tanto ustedes han pedido. Como pueden estar viendo, es un poco amplio y les quiero mostrar cada uno de los detalles, pero vamos a empezar por lo que es el área que yo más amo. Y como pueden estar viendo, son mis zapatos de suela roja. Bueno, tengo otras líneas también de diseñadores que amo, pero como ustedes me conocen por estos lindos zapatos, este es el área que yo más disfruto, el que más yo diría que cuido, mantengo, y contarles que los voy a invitar después a que hagamos juntos un cambio en este área, como me escuchan. Ya no me caben suficientes zapatos y quiero modificar. No sé si voy a estar usándolos así, como muchos me habían dicho, o tal vez poner uno adelante y uno atrás, no sé, pero eso lo vamos a dejar para después. Y ahora vamos a seguir con otra área de este closet. Dejando atrás lo que es los zapatos, vamos a otra área que yo amo, bueno, que no amo de este lugar. Y es el lugar donde yo me maquillo, sí, para hacerte este contenido, para salir, para ponerme linda. Y es mi área donde yo me maquillo en cada una de estas gavetas. Por ejemplo, en esta tengo bases. Se mira regado, pero así es. Ok, en esta guardo lo que son mis labiales, los cuales son muchos, pero todos utilizo. Y por acá guardo más bien lo que son esponjita y brochas. Continuando con este área, que hay demasiadas cosas para mostrarle, aquí guardo todo lo que es de cabello. Como pueden ver, en este pequeño reguero yo guardo todos los accesorios para peinarme y hacerme estas ondas. Por ejemplo, mi Dyson, que amo, entre planchas, otros cepillos y secadores. Pero como les digo, haremos contenido sobre esto porque habrá cosas que mostrar. Pero ahora vamos a ir a ver lo que son mis perfumes y dónde los tengo organizados. Bueno, este área de los perfumes a mí me emociona porque me gustan, pero soy bastante especial. Vamos a ver uno en especial, que es mi preferido, el de Lina. Yo lo amo, tengo desde la vela, el shower, la cremita, pero hagamos contenido sobre perfume también porque nos interesa. Y ahora vámonos al área más pedida de este closet, que son las carteras. Y estamos en este área, sí, mis amores. Arribita tengo a mis bebés, las que más amo. Bueno, cada una de mis carteras es especial. Yo diría que casi todas tienen un significado para mí, pero definitivamente ustedes saben que yo soy un amante de Hermes y tener mi pequeña colección me hace muy feliz y tendremos muchísimas, muchísimas más si Dios quiere. Pues aquí organizo cada una de mis carteras. También en este área tengo unos detalles arriba, no sé si los pueden estar viendo, donde tengo unos libritos de decoración y tengo a mí cuando hago yoga con mis gaticos. Y en este área, al lado de mi cartera, tengo una hermosa ventana que me da una luz hermosa. Y vámonos a lo que es el área de la ropa, pero vamos a poner una pausa y vamos a enseñarles dos accesorios que me llegaron de Hermes que están demasiado hermosos y tienen que ver con esto que tengo acá. No sé si lo recuerdan en mi video anterior, que si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo, que es esta blusa. Miren qué hermosa está. Pero bueno, yo le voy a dejar en pantalla fotos como quiera. Dejémosla ahí, no perdamos tiempo. Y esta blusa, aparte de que la puedo usar con muchas prendas, como jeans, sayas, tiene un asunto importante aquí y es que es un conjunto de playa. Sí, está
en la parte de la página de Hermes como accesorio de playa, lo cual yo no sabía. Y cuando yo lo estuve viendo, revisando, venía en combinación con este hermoso traje de baño. Y yo dije, ¿por qué no? Vamos a pedirlo. Me lo consiguieron y aquí lo tenemos. Y no es todo. Esperen la otra cajita. Miren, Abelita, nos vino a hacer compañía, ¿verdad, Abelita? Tú siempre conmigo. Miren, esta es la trusa, ni me la he probado porque me la estuvieron mandando. Díganme qué tal que la estaremos usando. Yo creo que le voy a dar demasiado uso. Y esta es la pieza que tengo un poquito de miedo porque nunca he tenido suerte en poderme comprar algo de Hermes para el área de abajo, pues soy de caderas anchas y casi nada me queda. Entonces estuve consiguiendo el short. Vamos a sacarlo por aquí. Esta viene siendo la blusa y este viene siendo el short en combinación, algo así, como pueden estar viendo. Entonces roguemos de que esto a mí me quede y yo pueda entrar aquí. Entonces este verano grita Hermes. Vamos a seguir con lo que es ropita, no de Hermes, sino donde las organizo. Así que vamos. Vamos a ver dónde tenemos todos los que son estos vestidos largos. Como pueden ver, yo los utilizo aquí porque es el área donde tengo más espacio. Y déjenme y les muestro esta belleza que estuve comprando. Quizás la vamos a utilizar en Thanksgiving. Y está demasiado hermosa. Y este es Carolina Herrera, que amamos aquí en este canal. Entonces, vamos a ir viendo algo más de mi closet en lo que es ropa. Bueno, por acá yo trato de organizarla lo que es por colores. Como pueden ver en esta área de acá arriba, guardo lo que es mi blusa blanca. Muchos se preguntan si utilizo la escalera también para bajar esta ropa, pero no. Esto tiene acá cómo bajarla de una forma muy, muy fácil y que me facilita alcanzar la ropa. Entonces, aquí no pasamos trabajo para nada y la subimos de igual forma. Déjenme ver. Por aquí tengo una foto de lo que es mi familia, que viene siendo Bambino, Bella, yo y Carlos. Aquí guardo lo que son mis vestidos, como pueden ver, vestidos más cortos, set de blusas y shorts. Y aquí viene siendo lo que es gavetas, donde pongo esa ropita de dormir, podríamos decir ropa interior, pijamas, entre otras cosas. Al igual que acá, también tenemos en negro y podemos hacer exactamente lo mismo de bajarlo. Muy cómodo. Aquí tengo este collar, les muestro. Es real de perlas y fue un regalo de mi mamá en uno de mis cumpleaños hace como unos 3 años atrás, el cual adoro. Lo uso de decoración, pero también lo utilizo demasiado. Esto sí es, no es real, no son perlas reales, pero se ven muy lindas. Miren la diferencia. Estas sí y son demasiado bellas. Continuamos. Por acá, como pueden ver, encima de esta gaveta donde también, como les digo, guardo lo que son las ropitas que podemos doblar y todo eso, es súper fácil. Tengo lo que son los blazers y también los utilizo en colores. Son negro, beige, blanco y por acá tengo otra paleta de colores bastante variada, diríamos. Por aquí tengo lo que son blusas de mangas largas y algunos camisetas o pullovers que sí son como de colores. Miren este área abajo de este colorido. Esto que pueden ver acá es la colección de Dior del año pasado para lo que fue Navidad. Cada detalle de esto fue el calendario. Se puede abrir algo así. Entonces yo dije, bueno, no nos vamos a deshacer de esto y lo vamos a utilizar de decoración. Y así lo mantengo. Me parece que es un detalle bastante bonito. Entonces, esto vino siendo todo lo que fue esa colección de Navidad. Vámonos para los abrigos, algo más pesado.
este área que tengo arriba, guardo todos los que son abrigos largos y utilizo estos percheros que son muy cómodos. Déjenme ver si les puedo sacar uno donde puedo guardar varias piezas. Solo la saco y ya, eso es bastante cómodo. Déjenme y me pongo por acá para vamos a usar esto y de igual forma lo voy haciendo por colores. Bastante cómodo. Miren esta saya, se las voy a mostrar. Es demasiado bella, me la puse una sola vez, este doche, y la amamos en este closet. Vamos a ir a otro área muy entretenida, y no puedo decir que es mi área preferida porque todas lo son, y es lo que es mi isla o donde guardo muchos accesorios. Así que ven conmigo. Esta es la isla de la que les hablaba. Mi primera gaveta es de accesorios. Aquí yo guardo lo que son algunos de oro, de diseñadores, otras bisuterías que compro. En fin, viene siendo, me encanta. Son mis gavetas adoradas, pero la del otro área está más espectacular que esta realmente. Así que vamos a ir a verla. Pero vamos a terminar este área y luego vamos a la otra. Miren, sorpresa. Aquí guardo lo que son mis twillies y accesorios de Hermes. Bueno, tengo un broche también de Chanel, mis billeteras, esta de Hermes que amamos. Aquí tengo algunos twillies. Por cierto, tenemos un twillie nuevo que es el matching de este. Déjenme que por aquí los tengo. Y lo abrimos y lo ponemos junto en el lugar que va a ir. Así que quitémosle su ticket porque es nuevecito. Y creo que nos hace falta una Birkin en este color para poderle dar un mejor uso. Pero bueno, tenemos uno nuevo. Vamos a hacerlo bien. Entonces, estoy mandando a hacer otra gaveta como esta para twillies, porque estos no son los únicos que tengo, pero mantengo lo más organizado posible. Entonces necesitamos otra gaveta, porque como vieron, en mi cumpleaños recibí muchos twillies de regalos. Miren qué cosa tan hermosa. Y les muestro estos. Díganme que no son demasiado bellos, cada uno de ellos. Este lo compré con mi primera cartera de Hermes, que fue con la Kelly. Y recuerdo que este salió en una de las pasarelas de Hermes y fue muy especial porque era el único que había llegado a mi tienda. Vamos a ver dónde ponemos los cintos. Esta sería la próxima gaveta. Aquí guardo lo que son mis cinturones. Por aquí tenemos todos los cinturones de Kelly que amamos. En plateado, el gold. Tenemos otros como por ejemplo estos Gucci, Dior, Celine, en fin. Tenemos unos que otros cintitos que son demasiado lindos, pero este video se está haciendo largo, así que vamos a ver más bisutería o joyería, así que acompáñame. Esta gaveta yo creo que es la más bonita porque es la más colorida. Yo soy un amante de lo que son los aretes, así como estos, especiales, diferentes. Miren esta belleza que tenemos aquí. Cada uno tiene una historia de dónde lo saqué, de dónde lo busqué. Y es demasiado hermoso. Vamos a ver otra gaveta de bisutería. Y en esta hay muchos, como los que están viendo ahora, que son especiales y son de Lynn Rebe. Les voy a dejar en la cajita de información el link de su tienda para que visiten y les puedan comprar, porque la verdad son demasiado duraderos y tienen una calidad enorme. Ahora vámonos al área de los espejuelos. Sí, tenemos un área para organizar nuestros espejuelos. Les cuento que me encanta tener espejuelos, mas no soy de utilizarlos porque me encanta ver el mundo con mucha claridad y siento que los espejuelos no me dejan verlo así. Pero bueno, como pueden estar viendo, hay unos que son muy lindos, pero realmente necesitamos un pop de color en esta gaveta porque tenemos muchos espejuelos en negro. Siempre encima de la isla mantengo este platito. Bueno, ahora este es nuevo, pero ponía otro
para lo que eran aretitos que me quitaba, como estos o algún anillito. Pues, y es Hermes, de más está decirlo. Y esto es una decoración que me regalaron por mi cumpleaños y son velas. Como pueden ver, velas hermosas. No nos podíamos ir, vamos a seguir con lo que les prometí de ver, que es dos nuevos zapatos. Uno es de suela roja, que ya tenemos, pero cuando lo vi en este color dije, es una necesidad. Y miren qué belleza de zapato. Díganme algo. Díganme que esto no es demasiado hermoso. Y este tiene su hermanito aquí. Mírenlo. Son exactamente igual, lo que obviamente esto es un color más chillón. Estos los estuve utilizando ya para el cumpleaños de Belita el año pasado, pero demasiado lindos. Demasiados hermosos. Y estos que tengo aquí son unos muy clásicos de Chanel, que de seguro ya tú los viste, porque ¿quién no tiene estos zapatos? Yo se los he regalado a mi mamá. Mi mamá los tiene, pero no sé por qué. Siempre los he querido y no me los compraba, porque esperando mi clásica de Chanel para comprarlo, la cual no llega porque no la encuentro. Pero miren esta belleza de zapato. Esto es lo más cómodo que hay, que es más clásico que este zapato. Pues ya lo tenemos en nuestra colección, así que vamos a darle la bienvenida a estos nuevos zapaticos para este verano. Este área de acá sería el espejo donde nos tomamos los outfits para subirlo. No lo usamos mucho, pero tenemos un espejo bastante grande en este closet que nos encanta. Y esto fue todo. Espero que el closet les haya gustado, lo hayan amado como yo lo amo. Y por favor, hablando de amor, no olvides suscribirte, darle like, comentar y decirme qué te parece este closet. Si es el closet de tus sueños, si te gustaría tener uno o qué le cambiarías. Y no olvides comentarme sobre los zapatos, qué idea me estarías dando en la forma en que yo lo organizaría. Así que no te olvides suscribirte aquí, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no olvides darme un like y compártelo con tu amiga para que se entretenga con nosotros. Un beso, las quiero mucho, muchísimo, muchísimo y esperen muchos videos emocionantes y de cositas hermosas.